Yo no te entiendo, Date. No sé qué haces persiguiéndome todo el tiempo y al final la carta va dirigida a Luz. ¡Ah, no! ¿Cómo puede ser? Me mandaste una carta de amor a mí y ahora te encuentro besándote con esta soy noche hombre, ilusita. Soy hombre de una sola mujer. ¿Una sola sí, mujer? Sí, y esa mujer soy yo. ¡Ah, no, querida! Sí, la sola mujer de Dante soy yo. ¡Perdón! ¡No, Luz! ¡Basta! ¡Dante! ¡Sí, no, salí! ¿La pueden parar, que esto me aporta sí, la despedir, voy a que... parar. ¡Pará! ¡Yo te amo a vos! ¡Perdón! ¿Dónde? ¿Y yo? Tampoco. Sí, sí. Es así. Catalina es una chica muy sensible, de eso no hay duda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me...? A mí me parece que el problema son las cosas que vos no sabés de ella. Yo quiero saber todo, o sea, yo con ella tengo una relación muy pura, muy linda, en serio te digo. O sea, ¿qué es lo que tengo que saber? No entiendo. No, bueno, el pasado de... qué sé yo, como profesor de ella en todos estos años te puedo decir que es una chica que tiene problemas en el seno de la familia, ¿entendés? Hay problemas en la casa de Catalina. Ella tuvo problemas con la anorexia, somatizó por ahí. No sé, a mí me parece que es una chica que si vos la usás le puede... No, pará. Bueno, es mi opinión. Pero Gaspar, pero pará, vos te estás yendo a no sé a dónde. Yo a ella la quiero, ella me quiere, tenemos una relación hermosa, en serio te digo. Falta un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Ella es alumna de este colegio donde vos laburás como profesor. ¿Y? Yo la voy a respetar. Permiso. ¿Qué tal? Disculpa que interrumpa este momento de descanso que tenés, pero no la jodas más a Malena, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? No, sabés perfectamente de qué te estoy hablando. Primero, esta es la sala de profesores, no puedes hablar así. Si vamos a hablar de esto, lo vamos a hablar en privado. Porque, digo, si tenés tantas ganas de aclarar cosas que no hace falta aclarar, porque vos sabés muy bien que entre Malena y yo no pasa nada. Ahí está. Listo, nada más. Quería escuchar eso, quería escucharlo de usted. No la acoses más, ¿eh? Porque te regazás todo el tiempo. Basta. Yo la amo y voy a pelear por Malena. ¿Está claro? Gracias. Perdón, ¿eh? No, no hay problema. Me cojo, me cojo. No, no vas a creer una sola palabra de lo que dijo Dante. Una nueva relación con una chica del colegio. Esto es clarísimo. Pero no. Cuando te vi aquella mañana por primera vez, creí que desmayaba. No pude fingir ni siquiera un poquito. Eres tan lejano y tan bonito. Pero ¿cómo hacer? No se me ocurre nada. Tiemblo cada vez que cruzo tu Oh,
una monja, yo no voy a un convento, voy a un desfile. Sí, chino, yo digo que no vendría nada mal, ¿no? Que le damos a los vestiditos otra cosa como para que dé con nuestra onda, ¿no? Porque no, sí. Igual Isabel nos mata si hacemos eso, porque son diseños exclusivos. Ella, en Catalina, si nosotros cortamos los vestidos, los diseños van a quedar muchísimo más exclusivos. Sí, mucho y córrete, otra cosa les quiero decir. Dante, muchachitas, es mío. Y yo soy la única esta de novia en serio. Así que desde arriba de la pasarela ustedes no seducen a nadie. Solo yo puedo hacerlo, ¿ok? Ah, tranquilas. Bueno, igual ella tiene razón, porque yo no tengo a nadie ni que me mire, ni que me ni para seducir, ni que me admire. Ey, 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 no tenés razón. Porque yo con Romeo no me voy a dar por vencida. No, lo, no. Loli, mi amor, yo te voy a explicar una cosa. Está Camil acá. O sea que con Camil perdés porque Isabel la adora, la trata como una reina. Aparte, chicas, yo les digo una cosa, yo también tengo a quien seducir, ¿eh? Chiquita, chiquita, Felipe está atrás de Bárbara. No sé si sabías. Chiquita, chiquita, yo no estoy hablando de Felipe. No sé si sabías. Vos metete con quien quieras, vos metete con quien quieras. Pero con Dante, no. Y a ver, hablando de Dante, sí. Chicas, chicas, chicas. ¡Ay, hola, hola! La verdad que te haces el viola, no, te haces el viola. Pero te venía a buscar. Te tomaste a pecho lo que dije, no, podías mirar a todas. No, no, escucha. En la pasarela acá no. No, pero vine a ver cómo estaba. Está bien, chica, ahora te vas, ¿viste? Te vas ahora. Te hago un beso. ¿Perdón? Venís, te hago un beso. Te vas. Oh. ¿Ok? Te vas. Te un beso, chao, un beso. Chao. A ustedes tres. Dante es mío. Ok. Tome el asiento, por favor. Bien, con ese carácter ni un Rottweiler se te acerca. Bueno, quiero darles la bienvenida al primer desfile que organiza el Star College. No estamos acostumbrados a este tipo de eventos, pero la verdad es que es una alegría ayudar al Padre Antonio. Padre. Simplemente bienvenidos y que comience el show. Gracias. Nobody rockin' like this, ain't nobody out there swift like this. Everywhere I go, all I hear is this. Yes, I must confess, and that's true, we keeps it fresh. Just keeping it fresh is my main interest. Just in consistent, living them hits. Can't hate on this. So hate it, you wanna fall. Cause that it can make me wanna go stop what I'm doing to you. Come on, beat go, bump, bump. In the club, they be jumping, jumping. To the bass, that's like pumping, pumping. And the girls like the speakers thumping. I told them to shake their humps off. Any minute I'll be rolling through. So get ready, so get ready. Any minute I'll be coming through. So get ready, so get ready. Like the speakers thumping, cause I told them to shake their hearts.